¡Hey! ¿Qué tal, gente guapa, gente bonita? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Como siempre, es un gran placer recibirlos con los brazos abiertos y con todo el entusiasmo que debe tener un video comentado. Bueno, chavos, bienvenidos de nuevo al canal. En serio, es un gran placer tenerlas a todas aquellas personitas que me ven desde algún celular, alguna tablet, alguna computadora, desde donde pinches te guste verme. El caso es que estás aquí y todos estamos aquí por una cosa, por el parche número 53, papu. Número 53 de Paladins. Sí, ya estamos en el 53, carajo, ya son muchísimos. Y bueno, el caso es que yo soy nuevo en este juego y pues es la primera actualización que me toca, así bla, bla, bla. Pero bueno, a ustedes no les importa mucho que sea mi primera actualización. De hecho, a ustedes les va a estar valiendo madres ese pedo. Ustedes están aquí porque quieren saber qué trae el parche número 53 de Paladins. Algo de las cosas más relevantes que tiene este parche es son los skins para Androxus. El Steampunk. Steampunk. ¿Qué es Steampunk? No te voy a decir, obviamente, tú puedes ir a buscarlo a Google, Firefox, Internet, Yahoo. Ahí te pueden decir qué es Steampunk. En serio, te lo juro. Pero bueno, son los skins para Androxus Steampunk. El skin de Cassie y de Lex, donde van a estar bien suculentos porque son diferentes. El Steampunk es para Androxus y los skins para Cassie y Lex son unos skins muy playeros, acá como veranientos. ¿Veranientos se dice? ¿Veranientos? No sé, el caso muy de verano, donde Cassie está mostrando casi todas sus lolas. El pinche Lex está mostrando todo el bulto. Entonces pues, son cosas muy, muy hardcore para todos aquellos que les guste ver tetas. Pues aquí va a estar bien. Bueno, otra cosa que les puedo decir sobre esta actualización, parche, es que va a haber un nuevo cofre donde van a haber armas super chingonas, que son armas que van a estar apareciendo aquí en la pantalla, bien rico. Entre ellas se ven algunas armas de unos personajes que se ven que tienen una skin de Estados Unidos. Estados Unidos rifa. Y por bueno, una vez que estamos hablando de skins, les puedo decir que van a sacar una skin para Maep. Maep fue la que tuvo la suerte para tener los honores de cargar una skin en honor a la Dreamhack. En la Dreamhack se va a presentar pues lo que son los Paladins y van a sacar una skin especial para Maep. Maep, felicidades, cabrona, te lo mereces, güey, la verga. Pero bueno, otra cosa es que quizás pueden sacar una skin para Inara. Como sabemos, Inara tiene un parentesco muy chingón. Bueno, le quedaría un skin perfecto como para simular que es la Estatua de la Libertad. Últimamente están sacando muchos skins, como acabamos de ver lo de las armas de Estados Unidos. Entonces pues, la Estatua de la Libertad es de Estados Unidos, así que tiene pues sentido, ¿no? Y pues bueno, a alguien se le ocurrió la brillante idea de, hoy sí vamos a meter un caballito y el lo al juego para que puedan presumir y gasten todo su dinero. Qué gracioso, qué gracioso. Ok, metieron un caballo de hielo, donde pues, oh sí, tenemos un caballo de fuego, ¿por qué no metemos uno de hielo que sea bien chévere y que todos los jugadores gasten dinero a lo tonto? Porque pues, su caballo nada más lo pueden presumir por 15 segundos, y si es que es 15 segundos, porque si no se bajan y se equivocan, bla, 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 bla. Ok, metieron un caballo de hielo, que sí, en serio, se ve chévere, la verdad, lo admito, está muy chingón el pinche caballo, pero no mames. De nuevo hablando sobre los skins, pues bueno, ya aquellos skins que ya conocemos como son los skins cósmicos y todo ese desmadre. Como sabíamos, o si no se dieron cuenta, cabrones, pues no habían ese tipo de skins para Androxus, no había un skin cósmico para Book y para Wailo. ¡Wailo! Entonces, pues, ya con este parche van a tener skins cósmicos estos tres personajes. ¡Felicidades! ¡Qué emoción! Y pues bueno, ahora viene lo chingón, güey. Los pinches buff y nerf. Así que pues bueno, prepárense porque esto no lo repito más de dos veces. ¿Entendido? Primero vamos a hablar de los buff. Ash, Cash, Fernando, Grover, Mape, Makoa, Pep, Torvald, Vida, Silvio, Biwilo. ¿Qué vergas dijiste? Ahí te va. Lo voy a volver a repetir. Ash, Cassie, Fernando, Grover, Maep, Makoa, Pip, Torvald, Willow. No sé qué son ya. Dejémonos de pendejadas. Y bueno, primeramente, ahora sí, vamos a hablar de los buff. Buffearon a Cassie, a Fernando, a Grover, ¿por qué? A Maep, a Makoa, a Pip, a Torvald. Torvald, chinga tu madre, güey. Y pues a Willow.
uno de los buffs más importantes pues fue a Torvald. Y aparte de que se le dio un maldito nerf. Entonces, sobre los nerfs, tenemos a Fernando. A Fernando, como sabemos, se le dio un buff y un nerf. A Grover se le dio un buff y un nerf. Entonces, bueno, así en pocas pinches palabras, porque ya sé que ustedes no me van a estar entendiendo ni madres, güey. Quizás ya hasta me quitaron del video. Ya le pusieron pausa, lo adelantaron. Si la adelantas, qué puto eres. Así que, ok. Así, super asuntos más relevantes. Torvald le bajaron la vida de el pinche escudo. O sea, ya no tiene más escudo, pero le subieron su vida en general. Como sabemos, Torvald tenía muchísima vida con el pinche escudo, por eso aguantaba demasiado. Pero como se lo bajaron de 5000 a 2000 puntos, entonces ya le podemos quitar en chinga ese escudo, pero tiene más pinche vida. Entonces, pues, no sé si sea una ventaja o una desventaja, pero esperemos a ver qué tal se nos da ya una vez jugando, ¿no? Todo esto no sabemos cómo vaya a estar funcionando hasta que no estemos jugando, obviamente. Así que, pues, bueno. O esa mamada, esa basofia de monito que es la verga, que está súper roto, güey, si sabes usarlo, en serio. También le subieron muchísimo poder, al igual que al Grover, así que pues vamos a estar viendo más jugadores que estén usando estos personajes, en serio. O si no es así, pues ya, ni modo, no sé qué pedo, no sé qué estén pensando, güey. Así que pues bueno, sobre todo el parche ha sido todo. Skins, caballito de hielo. Y buff, y nerf. Y además de un cofre, obviamente. Así que pues bueno. ¡Ah, la shit! Se me olvidaba algo. Obviamente vamos a poder eliminar las barajas de todos nuestros héroes, campeones, héroes, de todos nuestros campeones. Así que pues, si no te gustaba una baraja, pues la puedes eliminar. ¡Wow! ¡Qué relevante! Y pues no, nada más, no han tocado nada del competitivo, no han tocado nada más acerca de los personajes, ni nada de ese pedo. Así que pues, espero les haya gustado mucho este video. Ya saben, dejar su like, favoritos, compártelo con tu mamá, con tu perro, con tu amigo, con quien quieras, cabrón. Pero ayúdame a que este video llegue a más jugadores y que sepan que acabamos de dar información sobre el parche número 3. Ah, y suscríbete, puto, no te cuesta nada, déjame un like. Hasta la próxima. Bye, bye.